En el vídeo de hoy continuamos el estudio en LEAN de los tipos inductivos. En el vídeo anterior vimos los números naturales y en este vamos a ver las listas, cómo se pueden definir y trabajar con las listas. Bien, y como siempre vamos a apoyarnos en el tema 9 del curso de primero. Recordar cómo lo hicimos en Haskell y sobre eso cómo podemos hacerlo en LEAN. Bien, estamos en el apartado 3 y lo que vamos a ver es cómo se pueden definir las listas. Bien, en Haskell la definición del tipo de lista cuyos elementos son del tipo A se hace con la palabra data para especifica un tipo de dato algebraico, el nombre del tipo de los elementos y los constructores, que son el nil y el con. El nil va a representar la lista vacía y el con lo que va a hacer es coge un elemento y una lista y añade el elemento al principio de la lista. Bien, y una vez que tenemos definido el tipo lista, pues podemos hacer cálculos con listas, por ejemplo, calcular la longitud. La longitud de la lista, como hay dos constructores, pues tendrá la definición dos ecuaciones. Para la lista vacía, cuyo valor va a ser cero, o para la lista que tiene un elemento, me da igual, y el resto. Y la longitud va a ser simplemente 1 más la longitud del resto. Bien. Pues vamos a ver cómo esto, en principio, empezar por aquí, cómo esto lo podemos ver en LEAN. Bien, como siempre, importamos la librería de táctica, definimos una variable de tipo alfa, que juega el papel de nuestra A en Haskell, y vamos a definir el tipo inductivo. Veis que es prácticamente la misma definición, como siempre. Bueno, lo voy a poner aquí. Voy a cogerlo para que estén los dos juntos y todavía escape XEW, escrito una de más, control in, aquí lo tengo, estamos en el apartado 3 y dentro del apartado 3 lo que quiero ver es cómo está definida la longitud de una lista. Aquí tengo la definición. Bueno, pues vamos a ver cómo esa definición se traduce a LEAN. Primero esta. Vamos a empezar primero por la definición de lista. En lugar de data es inductivo en LEAN. La lista que va a coger elementos de tipo alfa, bueno, obligatoriamente en A, que tiene que empezar con mayúscula, en LEAN puede empezar por minúscula. Y después los constructores, nil, que es de tipo lista, y con, que va a coger un elemento de tipo alfa, una lista, y me va a devolver una lista. Exactamente como aquí. Bien, pues ya lo tenemos definido. Y como hemos comentado otras veces, una vez que se define el tipo, se generan automáticamente muchas funciones. Vamos a verla. Se puede ver preguntando por qué funciones hay con el prefijo lista. Todas son lista.algo. Bien. De todas estas funciones, voy a ir aquí. De todas estas funciones, la que vamos a utilizar dentro de poco es la que usamos para demostrar por inducción sobre listas. Mira, es lista rec on. Y lo que viene a decir es, si quiero demostrar la propiedad C para todas las listas, para cualquier lista N, lo que tengo que hacer es demostrar que la lista vacía ni la cumple y que suponiendo que la lista A1 la cumple, si le añado a la lista A1 cualquier elemento, aquí estoy suponiendo que la lista 1 cumple la propiedad C, cuando le añado un elemento, la lista obtenida tiene que seguir cumpliendo la propiedad C. Si se cumplen esas dos condiciones,
Entonces, sea quien sea la lista, cumple la propiedad C. Y también hay otra, bueno, pues que es para definir sobre hacer las definiciones por recursión. En fin, todo eso lo ha generado LEAN automáticamente a partir de la definición inductiva del tipo. Pero para no tener que estar escribiendo los del punto, abrimos el espacio de nombre lista y eso nos lo ahorramos. Pero si ahora quiero representar una lista, en fin, voy a quitar aquí esto. Si yo no he definido una función de representación y le pregunto a Lea, ¿quién es la lista? 375.000. Me dice, la función no tiene, no hay ninguna función de representación para las listas. Entonces lo tenemos que definir y para definirlo necesito, en primer lugar, definir una función que transforme una lista, dado una lista, me dé una cadena que es la que representa la lista. Bien, pues ¿cómo lo definimos? Bien, aquí hay una restricción. Supongamos que alfa se puede representar, es decir, los elementos de la lista tienen una representación. Entonces, ¿cuál va a ser la representación de la lista? Bueno, como es una definición sobre lista, si la lista es la lista vacía, pues la voy a escribir como nil. Si es una lista que tiene primer elemento x y resto xs, pues voy a escribir paréntesis con y un espacio. Después escribo el elemento x. ¿Con qué función? Con la representación. Por eso he exigido que los elementos del tipo alfa tengan representación. Después dejo un espacio en blanco, la representación del resto con la función que estoy definiendo, pues una lista, y después, bueno, pues el paréntesis que cierra. Con eso, si yo le digo cuál es la representación de esta lista, bueno, vamos a dejarlo así. ¿Cuál es la representación de esta lista? Bien, pues ya me pone comillas, con, bueno, pues ya tengo una función para representar. Ahora lo que le tengo que decir es que esa es la función que voy a usar para la representación de lista. Entonces, bueno, pues las listas del tipo alfa tienen una función de representación, es una instancia de los objetos que tienen representación y su función de representación es precisamente la que acabo de definir. Ahora, si ahora vuelvo a preguntarle quién evalúa esta lista, bueno, pues la evalúa y me lo dan con la función de representación que acabamos de definir. Bien, lo mismo hubiese tenido que hacerse en Haskell con la función show, lo que pasa que en Haskell se puede poner derivación automática. Para simplificar, vamos a hacer dos, tres declaraciones de variable. X la vamos a declarar como variable sobre elementos de alfa y la XS y la IS como variable sobre lista de elementos de alfa. Y ahora vamos a ver otra vez comparando con lo que hicimos en la asignatura de primero con Haskell, cómo es la función longitud. Bueno, la función longitud, pues la tengo aquí definida. Bueno, pues lo mismo. Por dos casos, o lista vacía o lista con. Y aquí, bueno, pues viene a ser prácticamente la misma. Siempre es los detalles que lo diferencian, que en lugar de los enteros de Haskell, pues voy a usar los naturales. Bueno, ¿y cómo hago la definición? Bueno, pues veis que es prácticamente lo mismo. En fin, me sobra la palabra longitud, pero bueno, aquí la he tenido que escribir, pues estas son ecuaciones. Longitud de nil es 0, esto es esta ecuación, y longitud de con xxs, 1 más la longitud de x, esta ecuación. Y con esta definición ya podemos evaluar cuál es la longitud de esa lista. Bien, pues nos sale aquí abajo la longitud de esa lista es 3, tiene 3 elementos, el 2, el 3 y el 5. Bien, y también para facilitar las demostraciones, bueno, más que para facilitar, para indicar los pasos, pues vamos a definir estas dos ecuaciones, a cada una de estas dos ecuaciones le vamos a asociar una regla de simplificación. La primera es longitud nil, aquí tengo que especificar que es de lista vacía, que se demuestra por la propiedad reflexiva, evaluando ambos lados son iguales, y la segunda ecuación, longitud con, es decir,
longitud nil, primera ecuación, longitud con segunda ecuación de la definición de longitud. Y también, para hacer algún ejercicio, vamos a definir la función que lo que hace es concatenar dos listas. Si le doy una lista que tiene los elementos 2, 3 y otra que tiene el elemento 7, 1, si la concateno, que tiene el 2, el 3, el 7 y el 1. ¿Y cómo se hace? Por recursión en el primer argumento. Si la lista es vacía, pues el resultado es el segundo argumento. Si es no vacía, pues tendrá un primer elemento y un resto. ¿Quién va a ser el primer elemento del resultado? X. ¿Y quién va a ser el resto del resultado? Pues concatenar el resto de la primera con la segunda. Bien, y como ya hemos puesto una función de representación, si lo digo que evalúe, pues veis que da exactamente el resultado que esperábamos. Bien, he definido la función de concatenación y bueno, y con esa función voy a hacer lo mismo que hice con la longitud. Para cada una de las ecuaciones, pues he puesto una regla de simplificación con el mismo convenio. Con nil es la primera ecuación, con cons es la segunda ecuación. Y vamos a demostrar una propiedad, que eso también lo hicimos en primero. Vuelvo otra vez a los apuntes de primero. Y en el tema 8, que teníamos propiedades, pues hay una, 3, 4, relación entre la longitud y con. Mira que esta definición de con es la que acabamos de hacer. Y lo de poner el punto 1, punto 2 es primera y segunda ecuación. Bien, y quiero demostrar que la longitud de la concatenación es la suma de la longitud. ¿Cómo se hace? Por recursión. En el caso base sería la longitud del vacío concatenado con IS por la primera ecuación de concatenación, vacío concatenado con IS es IS. Es una propiedad de la aritmética que la longitud es lo mismo. La longitud es lo mismo que 0 por la longitud. Al sumarle 0 no hay problema. Y 0 es por la primera ecuación de la longitud de la lista vacía. Ya tengo el primer caso. Y el caso inductivo, vamos a suponer que la lista es una lista compuesta. Tiene primer elemento A y resto AS. Suponemos que para AS se cumple la propiedad. Y hay que demostrar que la propiedad también se cumple cuando le añado delante, como primer elemento de AS, el elemento A. ¿Cómo se hace la demostración? Bien, aquí tengo la concatenación de una lista compuesta. Entonces, por la segunda ecuación de concatenación, el elemento se saca fuera y nos queda la concatenación. Ahora tengo la longitud de una lista compuesta. Pues por la segunda ecuación de la longitud es 1 más la longitud del resto. Pero es que ahora la longitud de AS, la longitud de la concatenación de AS más IS, eso es precisamente la parte izquierda de la hipótesis de inducción. Luego la puedo sustituir por la longitud de AS más IS. Y aquí estoy usando la hipótesis de inducción. Otra vez, por la propiedad asociativa, el 1 lo puedo asociar con la longitud de AS y eso es precisamente AS. Bueno, pues vamos a intentar reproducir esta demostración, bueno, distintas demostraciones de esta propiedad, y una de ellas va a ser prácticamente idéntica a la que tenemos en la pantalla. Vamos, empezamos. Bueno, también la voy a coger también este tema, lo voy a poner escape X, W, control I. Este es el tema 8 y la propiedad que quiero ver es esta. Lo que quiero intentar es aproximarme a esta demostración. Bueno, ahí lo tenemos. Vamos a ir a leer. Bueno, tenemos que demostrarlo. Primero, un detalle técnico, una opción de Lean, que es que le voy a decir que no use la notación punto. Vamos a ver. ¿Qué es eso de la notación punto? Veamos. Voy a poner control C, control G. Mirad, si yo
Si yo pongo lo que quiero demostrar, bueno, evidentemente lo que quiero demostrar es que la longitud de la concatenación de aquí es y ese es la suma de las longitudes. Esto es exactamente esto de aquí. Pero por defecto, en LEAN está puesto que use la notación punto. ¿Eso qué significa? Lo voy a ver para que se note la diferencia. Si pongo la notación punto, veis que al escribir, pues en lugar de la concatenación de XS con IS, está escribiendo XS punto con IS. Es una forma, bueno, distinta de escribirlo. Entonces, para evitarlo, le digo que no use la notación punto y, bueno, pues usa la notación habitual. Bien, esto es lo que tenemos que demostrar. Bien, y fijarse que XS, lo tengo aquí, XS es una lista de A con la definición de lista que acabamos de definir, no con la lista que tiene LEAN. Pero en la definición de tipo inductivo también se extiende la táctica de inducción a los tipos inductivos que se definan. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo le diga que quiero demostrarlo por inducción sobre XS, lo va a aceptar. Va a ser el caso vacío y el caso compuesto. Y le voy a decir, en el caso compuesto, usa como primer elemento A y el resto a S. Y a la hipótesis de inducción, el nombre que le vamos a dar es HI. Mirad, con todo esto, pues tiene primer caso. Mirad que aquí es el caso vacío y aquí es el caso de inducción. Lo supone para S y lo quiere demostrar para la lista obtenida añadiéndole a S. A la hipótesis de inducción le ha puesto HI, bueno, y a los elementos ha puesto A y a S. Bien, si en lugar de A hubiese puesto B, cuidado, B y BS, bueno, mirad que la diferencia ahora, bueno, pues los elementos se llaman B y BS. Eso es la cuestión. Pero voy a dejar a S que es como lo habíamos puesto. Y nos dice que tenemos que hacer dos demostraciones. Uno, dos objetivos. Uno para el NIR y otro para el construido. Vamos al primero. Y la primera demostración la vamos a hacer simplemente con reescritura, con tácticas. A ver, aquí tengo con nil y s. ¿Cómo lo puedo simplificar? Pues con la primera ecuación del con. Pues la primera ecuación del con me decía con nil y s y s. Luego, si aplico en lugar de con nil y s, ¿qué es lo que va a dejar? Y s. Observa que cuando aplico la regla, en lugar de con nil y s, pone is. Aquí ha hecho la transformación. Ahora aquí tengo en el segundo lado longitud de nil. Bueno, eso lo puedo resolver con la primera ecuación de la definición de longitud. Recordad que la longitud de nil es 0. Entonces, cuando la aplique, en lugar de longitud de nil, ¿qué va a poner? 0. Y hay una regla que nos dice cuánto es 0 más algo. La regla dice 0 más A, siempre es A en cualquier monoide. Bueno, pues ya está. O si lo que quiero después traer los números naturales, ¿cuánto es 0 más n para cualquier número natural n? Bueno, n. Entonces, como lo que esto, 0 más la longitud de IS, va a dar la longitud de IS, que es exactamente lo de la izquierda, bueno, pues con eso ya he terminado la primera demostración. Vamos al segundo caso. Tengo aquí un con de una lista construida, que el primer elemento es un con. Luego, con la segunda ecuación del con, ¿qué hace? Bueno, pues va a ser construye x y después el con. Es decir, va a sacar el afuera con a y después sería concatena as con is. Efectivamente. Con A y concatena a S con IS. Bien, ahora aquí tengo longitud de con. Bueno, hay una regla, longitud de con es 1 más la longitud del resto. Luego, aquí, ¿qué es lo que me va a quedar? 1 más la longitud del resto, que en nuestro caso es
con AS y S. ¿Vale? Pues me queda 1 más la longitud. Aquí también tengo longitud, bueno, no, antes. ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo longitud de con AS y S. ¿Quién es la parte izquierda de la hipotenusión? Eso luego, reescribiendo con la hipotenusión, en lugar de longitud con AS y S, va a ser longitud de, va a escribir longitud AS más longitud de IS. Bueno, vamos a hacerlo. Reescribo con la hipótesis de inducción y ya lo ha cambiado. Bueno, y aquí tengo también lo que iba a hacer antes, longitud de cons. Bueno, longitud de cons, esto va a ser 1 más la longitud de AS. Efectivamente, 1 más la longitud de AS. Y aquí, es que los paréntesis, el paréntesis estaría entre lo que tengo subrayado en azul. Y ahora lo que tengo es que mover los paréntesis. ¿Cómo? Pues con la propiedad asociativa de la suma. A más B más C es lo mismo que A más B más C. Luego, ya he terminado la demostración. Ya tengo la primera demostración, que es el esquema. Vamos a empezar a hacer variaciones. Y las primeras variaciones, lo que voy a hacer es intentar hacer la demostración más simple. Después la podemos hacer más detallada. En fin. Vamos a la simplificación de la demostración. Mirad, yo tengo que el primer caso uso con nil, longitud nil y la suma de 0 a d. Esto si lo miro, la suma de 0 a d, bueno, aquí lo tengo, bueno, pues está en este lema. Bien, pues las tres son reglas de simplificación luego. ¿Por qué? Porque el con nil y el con nil lo he puesto como regla de simplificación. Luego, todas estas tres reglas, en realidad lo puedo dejar solo en simplifica. Vuelvo a insistir. Esto dejarlo en simplifica es porque esta regla la he declarado como regla de simplificación, el con nil. Mirad en la esquina inferior derecha. Que todo está bien, ¿qué pasa si comento esta línea? Si comento esta línea, control C, control R para que la recargue, veis que ya ha saltado un error. Aquí hay un error. ¿Y dónde está el error? El error está aquí. ¿Por qué? Porque no sabe cómo simplificar. Veis que aquí me dice que no sabe cómo hacer esa simplificación. No sabe cómo simplificar la concatenación de nil con el vacío. Entonces, vuelvo a quitar el comentario que puse, vuelve a ser regla de simplificación y el error ya ha desaparecido. Bien, y lo mismo con las otras, como con longitud de con. Bueno, el HCI no, el longitud con sí y la asociativa de la suma no. Entonces, es simplifica ampliado con la hipótesis de inducción y que la suma es asociativa. Bueno, ya ha quedado bastante más simple, pero puede quedar todavía más simple. En lugar de simplifica, puedo utilizar finit, que bueno. Simplifica y hace algo más de la aritmética, porque la asociativa de la suma es parte de la aritmética. Y con eso nos quedaría al final la demostración así de corta, porque le estoy diciendo, simplemente por inducción y en cada uno de los objetivos automático. Y la estrella de aquí es usando las hipótesis de inducción que haya generado también como regla de simplificación. Bueno, pues aquí tenemos ya la demostración en una línea, por inducción. Ahora vamos a coger la vía contraria. En lugar de irnos a la más compacta, ocultando los máximos detalles, vamos a ir a la más detallada. Lo que quiero es mostrar todos los detalles y que la demostración, en la medida de lo posible, se parezca a esta, a la que hicimos en primero. Bueno, pues vamos a hacerlo y empezamos
Decimos por inducción y ahora hay que hacer el caso base. Vamos a ponerlo aquí para que se vaya saliendo. Es el caso base. Esta es una igualdad. Empiezo en la parte izquierda y a través de una cadena de igualdades, poniendo los tres puntos para conectar una con otra, hay que llegar a la parte derecha. En el primer paso, con nil y s. Esto es y s, porque en pol reescribiendo con la segunda. La longitud. Bueno, la longitud es exactamente 0 más la longitud. Bueno, es lo de 0. Aquí he escrito de más. Yo creo que también, a ver, lo voy a intentar aquí poner en lugar de tantos detalles. A ver, si le pongo reescribe 0 a la b. Bueno, veis que así. Vamos a recargar, no vaya a ser que haya algún error por ahí pendiente. Bueno, pues reescribiendo con 0, que es propiedad de la aritmética, ya está. Y 0 es igual a la longitud de nil, simplemente por la primera ecuación de la definición de longitud. Y el segundo caso, bueno, pues se supone la hipótesis de inducción y hay que demostrar esta igualdad. Otra vez, ¿cómo lo hacemos? Pues por una cadena de igualdades. La primera, el concatena con el con, pues con la segunda del concatena es con y concatena. La longitud del con, pues con la segunda de la longitud es 1 más la longitud del resto. Ahora, aplico la hipótesis de inducción. Aquí tengo la hipótesis de inducción. Longitud de concatena, ¿qué va a ser? Bueno, y por último, si asocio, para cambiarlo, aplico la asociativa. Aquí he visto que hay un espacio de más que lo voy a quitar. Aplico la asociativa y en el último paso, la longitud. Bueno, esta es la demostración que os decía que intentaba hacer. Una de las demostraciones que sea prácticamente parecida a la que habíamos hecho a mano. Mirad, no sé si ponerla, bueno, lo voy a intentar. Control XV, aquí, Control X3. Bueno, espero que no me opcione que las largas no la ponga. Aquí. Aquí tengo la demostración. Y aquí, Control XV, la que hicimos en primero. Bueno, ¿se parece o no se parece? Veamos, mirad, veis, esta era la demostración del caso base y esto es prácticamente idéntico a lo que tenemos aquí. Prácticamente idéntico a esta línea. Y el caso inductivo, esta era la cadena de igualdades que hicimos a mano, con la misma, reescribe con el 2, no sé qué, bueno, con las mismas cosas, aquí por la hipótesis de inducción, por la aritmética, bueno, veis que son, que es una transcripción prácticamente total. Bien, todas las demostraciones que llevamos hasta ahora son con táctica. Vamos a ver ahora una demostración en el que uso el esquema de inducción por lista, el que dije antes, list-rec-on. Entonces, con ese esquema digo, el esquema de inducción de lista en la lista XS. Bueno, y me dice, hay que hacerlo de los dos casos. Vamos a escribirlo de esta forma para que me vaya, para ir viendo lo que hay que hacer. Me dice, tienes que demostrar esto. Bueno, ¿cómo lo hicimos antes? Le digo, bueno, pues lo voy a demostrar con un cálculo. Y el cálculo es exactamente el que hicimos en la demostración anterior. Y en el segundo caso, dice, hay que demostrar que para todo elemento y toda lista, bueno, pues el elemento cojo A, la lista en lugar de A raya 1 le pongo AS, esta igualdad es la hipótesis de inducción, y le llamo HI, y lo que tengo que demostrar es esta igualdad.
Bueno, pero esta igualdad se demuestra exactamente con el mismo cálculo que hicimos en la demostración anterior sin ninguna diferencia. Por supuesto, manteniendo el ser el usar la regla de inducción de Lista, se puede ocultar todos los detalles, es decir, esto por simplificación. Y esto de aquí, el segundo caso es, pues coge una A, una AS y un HI, ¿y cómo lo demuestra? Por simplificación, usando la hipótesis de inducción y la propiedad asociativa de la suma. Bien, y las últimas demostraciones que vamos a ver es hacer las demostraciones con patrones. ¿Eso qué significa? Bien, en lugar de ejemplo, cojo un lema, le voy a llamar longitud con 1, pues voy a hacer dos demostraciones distintas, y lo que hay que demostrar es que para cualquier lista XS se tiene la igualdad. Bueno, como es para cualquier lista, se puede hacer o nil o con, y en ambos casos, por cálculo, con el mismo cálculo, prácticamente el mismo cálculo que hicimos antes, en el primer caso es idéntico, y en el segundo, la única diferencia está en que, en este caso, en lugar de usar la hipótesis de inducción, porque no hay hipótesis de inducción, lo que uso es la propia función aplicada a la S. La función, el lema longitud con 1, que es lo que estoy demostrando, aplicado a S. Esta demostración también se puede simplificar y en lugar de todos los primeros, simplemente por simplificación, y en el segundo, simplificación, ¿y qué uso? En lugar de la hipótesis de inducción es el lema aplicado al resto y la propiedad asociativa de la suma. Bueno, finalmente cerramos el espacio de nombre de lista y con eso terminamos el vídeo de hoy. Y eso es todo por ahora.